Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. Skin Club regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en Skin Club. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Acabo de vender mi USP Prince Dream, una skin de más de 300 euros. Seguramente una de las USP más bonitas de todo el juego. Para ver, chicos y chicas, si de una vez me toca los nuevos guantes en la última caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Pues como habéis oído, chicos y chicas, me he gastado 300 euros en esta apertura buscando, por favor, conseguir los ansiados guantes que no me han tocado aún. Así que ¡vamos al lío! Si es Factory New, que creo que no, la verdad, creo que no, habré recuperado el dinero que he invertido en esta apertura. ¡Buah! ¡Fiel tested! Bueno, casi. Si no me equivoco, Battle Scar. Vamos a ver el precio. 120 euros. Algo desgastado. Bueno, chicos y chicas, uno de los mejores comienzos que podríamos haber tenido. La he recuperado, no en el estado que la he vendido, pero oye, se celebra porque la he vuelto a conseguir. Bienvenidos a todos, chicos y chicas, a una apertura más, en este caso caja retroceso, buscando el ansiado símbolo amarillo, que no sé por qué no me sale. Vamos a ver. Sí, tenemos suerte si en el vídeo de hoy lo podemos conseguir. ¡Ojito el AK! Vamos a ver el estado. Minimal Wear. Vamos a ver cuánto cuesta. En este caso, 70 euros. O sea, en 4 cajas, 190 euros recuperados. ¡Qué puñetera santísima barbaridad estoy viviendo! ¿Pero cómo puede ser esto posible? El AK, por cierto, una de las skins rosas más caras, por no decir ahora mismo la que más de las últimas cajas. Me parece loco que una skin de categoría rosa pueda valer tantísimo dinero, ¿eh? O sea, en StarCraft Factory New creo que sale a más de 300 euros o incluso más dinero. Y eso, como digo, es algo muy complicado en un arma de categoría rosa, porque chicos y chicas, ya sabemos que la categoría rosa no es tan difícil. Por lo tanto, hay mucha gente que se apunta a comprarla y, bueno, también a abrir las cajas, les va tocando y la va vendiendo, y al fin y al cabo va reduciéndose el precio. Pero este AK, que yo creo que es una de las más bonitas del juego, era mucho pedir. Era demasiado, o sea, ya el juego me está diciendo: a ver, Black, una cosa es que te demos un poquito de alegría a ese cuerpo serrano que tienes, y otra cosa ya es que perdamos dinero, y en Valve nunca perdemos dinero. Así que chicos y chicos, filosofía de la empresa, lo tienen cuando entren en la oficina, en la puerta. Bueno, vamos a soñar, vamos a ver si nos toca algo. Y nada, mientras vamos a hablar de CSGO como siempre, bueno, mañana os voy a subir un vídeo de las últimas actualizaciones de jugadores. La cosa está candente, chicos y chicas. Os recuerdo que dentro de 3 semanas, si no me equivoco, empezamos de nuevo con los eventos competitivos. Y también, por supuesto, lo de siempre, esperando a Source 2. De hecho, la grandísima noticia que ha habido hace un par de días, en la cual os recuerdo que Valve ha ajustado los rangos de juego. Estuve leyendo los comentarios del vídeo, porque a mí personalmente me ha mantenido el rango, a muchísima gente le ha mantenido el rango, pero hay otros de vosotros que me estáis diciendo cosas extrañas. Black, en mi cuenta principal era, yo que sé, Águila Laurel, y ahora estoy en doble AK, y en mi cuenta es Murfera Nova y estoy en Serif. ¿Qué está pasando? Pues chicos y chicas, personalmente no entiendo cuál ha sido la fórmula que ha hecho Valve de cara a arreglar o ajustar el rango, porque yo personalmente, como sabéis, actualmente solo juego Counter Strike por dos motivos. Uno, para recuperar el rango, porque es algo que me pone nervioso no tener mi rango, además que lo necesito para la serie Cazando Hackers. Y dos, cuando me invitan amigos, pues por ejemplo, esta me invita u otro conocido, bueno, amigos cercanos que no conocéis. Son las únicas veces que juego a Counter Strike, porque solo, evidentemente, es una puñetera locura, así que prefiero jugar con amigos. Y yo pensaba que por la inactividad me iban a bajar de rango, porque yo personalmente pienso que si yo soy, imaginaros, yo he sido global muchísimo tiempo, ¿no?
pero llevo sin jugar asidualmente durante, yo qué sé, en meses, evidentemente no voy a tener el mismo nivel. Me tienen que penalizar de alguna forma. Y en mi caso, chicos y chicas, era LEM, que básicamente eso ha sido por... Me han ido bajando desde, pues fijaros, año y poco que no juego tanto. Y me han ido bajando de Global a LEM, que para mí no es en plan... Supongo que no me costará tanto recuperar el Global, ¿no? Con unas pocas partidas. Pero a lo que me refiero es... Tanta inactividad y tan poca penalización ajustan el rango y básicamente me ponen el mismo que tenía. Me chirría un poco, la verdad. Espero de corazón que vosotros, que estáis todos los días dándole caña, lo notéis más, ¿vale? Ya me diréis en los comentarios si se ha ajustado a mejor, si se ha ajustado a peor. Pero lo importante es que, bueno, esto solo lo había visto en 7 años que llevo. Bueno, va a cumplir este CSGO 10 años, pero yo empecé a jugar cuando tenía ya 3 años de vida al juego. O sea, en 7 años, chicos y chicas, yo esto solo lo había visto una vez. Una vez en la cual un montonazo de gente era global y luego ya bajó, gracias a Dios. Y como digo, era una cosa que se veía por todos lados. Ahora vamos a ver si se ve tantos global, si se ve menos... Pero como digo, es la segunda vez en 10 años que lo hacen y eso es buena noticia. O sea, al menos se nota implicación, ¿no? Que es lo que muchas veces le pedimos a la gente de Valve. Así que actualización sorpresa, la verdad. Nadie se esperaba una actualización de ajuste del rango. Una actualización, como digo, que ojo, que invita a soñar, ¿no? De que Valve a lo mejor se esté poniendo un pelín las pilas. Así que estoy muy contento de que... Uy, la USP de nuevo y el LACA, ¿pero qué está pasando hoy? ¿Oléis eso? Las cajas están calientes. Alguno abrirá una caja y le tocará los guantes que estoy yo aquí calentando, que estoy formando. Pero bueno, chicos, respecto al Surge 2 de momento no se sabe nada más. Respecto al competitivo, están habiendo cambios en equipos. Como sabéis, de hecho, mañana vamos a volver a tocar G2, que es el equipo que más movimiento está teniendo. Hay muchos que los están manteniendo. Bueno, ayer, si visteis el vídeo, por supuesto, la retirada de Stewie 2K. A mi modo de ver, la verdad, me da una auténtica lástima que un jugador así haya decidido retirarse del competitivo de Counter. Vamos a ver si a lo mejor el Surge 2 va a salvar mucha gente, ¿no? Que se ha cambiado a Valorant o que se ha decidido retirar porque a lo mejor no tienen tanta ambición como antes. O yo creo que también es una mezcla de ambición y que las cosas no les están saliendo bien, ¿no? Porque... yo creo que hay gente que, si eres tier 1, con lo que cobra esa gente, mueres en el Counter-Strike. Y yo creo que les ha faltado a mucha gente, no sé. Es la sensación que me da, como digo. Vamos a ver también qué pasa con el Tito Kenny, ¿no? Tito Kenny, que lleva muchísimo tiempo en el banquillo. Ningún equipo le ha comprado. Al parecer el buyout de Carlos Rodríguez Ocelote era bastante alto. Pero es otro de los jugadores que me gustaría que volviese. Vamos a ver lo que hace el nuevo motor gráfico. Pero para ello, como sabéis, tenemos que esperar unas semanas, presumiblemente, si no son meses. Me voy a ir otra vez sin guantes, tío. O sea, de verdad, con lo bien que hemos empezado. Hemos empezado frescos, muy, muy frescos. Pero este juego, tío... Este juego... Vamos a hacer contratos al final del vídeo. Vamos a ver si me toca... De hecho, voy a hacer unas 3 aperturas rápidas. He abierto una... vale. Ahí tenemos... Creo que esto se ha bugueado la hostia, No me ha tocado nada extraño, vale. Tengo 2 cajas. Voy a hacer contrato de moradas por a ver si me sale al menos otro AK, la cual pueda vender y la cual me haga recuperar dinero. Así que todas las moradas que me están tocando, bienvenidas son. Y chicos y chicas, con esto vamos a despedir el vídeo del día de hoy con un contrato para conseguir el AK, que yo creo que sin lugar a dudas es el mejor contrato que podéis hacer en esta caja. Así que va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactamente son 10 moradas. Tenemos un 33%. Si nos toca el AK de puta madre, si nos toca el resto, la verdad es que es estampada. Así que nos toca la escopeta, tampoco iba a enseñar mucho, pero me voy contento. O sea, he vuelto a recuperar la USP, genial. Y de hecho, tengo otro AK que seguramente acabe vendiendo. Pero es que al loro los precios, O sea, 70 euros y... O sea, bajó. Ha vuelto a subir 70 euros, vale. Es que menuda santísima barbaridad. Una de las sacas más queridas, sin lugar a dudas. Con esto, despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.